Hasleidy Leal, de nacionalidad venezolana, llegó a Barranca Bermeja con el fin de encontrar un mejor futuro para ella y su hijo. En el mes de marzo del 2021, su pequeño de 2 años sufrió un accidente en medio de un juego, lo que le generó un hidrocele en uno de sus testículos. Yo no tengo un trabajo fijo, me atiendo a mis hijos por la necesidad. Deseo que aquellas personas que tengan un corazón bondadoso me colaboren, ya que mi niño tiene una hidrocele, tiene un saco inguinio escrotal, y lo cual necesita una valoración de un cirujano pediátrico que solo hay en Bucaramanga. A los que deseen colaborarme. Ella asegura que su hijo ya fue operado por esto, sin embargo continúa con la misma situación. Por eso llegó a la Secretaría de Salud para poner una queja sobre esto, pero le dicen que debe esperar para que sea nuevamente valorado por un especialista. En el momento se encuentra preocupada por su salud. Ya lo habían operado en la clínica Magdalena, el urólogo. Luego de 2 meses el niño sigue presentando el mismo caso. Yo coloqué una queja en Secretaría de Salud y en la clínica Magdalena, lo cual estoy esperando respuesta, pero me veo en la desesperación porque mi niño le está creciendo más eso y en las noches a veces se me queja. Tengo que no puedo hacer alguna actividad física porque enseguida se le pone muy duro. Me dice, mami, entonces... Para poder recolectar el dinero con el que pueda un especialista ver a su bebé, trabaja con un cartel en un semáforo, sin embargo no es suficiente, por eso pide la ayuda a la comunidad. En lo que pudieran colaborarme, que yo necesito ir para Bucaramanga, necesito que lo vea el cirujano pediátrico en la clínica Carlos Ardía, entonces su mayor colaboración. Bueno, lo que... de verdad y tengan el corazón bondadoso y quiero que entiendan mi situación. Yo soy venezolana, pero estoy muy agradecida con los barranqueños y lo que quieran de corazón. 302-590-9846 es el número al que la comunidad se puede comunicar con Hasleidy para recibir cualquier tipo de ayuda que le permita llegar a la ciudad de Bucaramanga y su hijo pueda ser atendido.